módulo Género y Gestión Pública. Dos, Estado patriarcal y la subordinación femenina. Teresa Soruco, licenciada en Trabajo Social, tiene una maestría en Sociología Urbana en la Universidad Católica del Perú, diplomado en Género y Desarrollo, docente en la Universidad Mayor de San Andrés, trabajó en el Ministerio del Género como responsable del área de género, trabaja en diferentes ONGs, AMUPEI, como coordinadora nacional, realizó consultorías de investigación, planificación y sistematización en temas de gestión pública y desarrollo, en el ámbito público responsable en políticas de género. Bueno, hemos hablado la parte, diremos, externa o vamos a decir general. Hemos hablado de derechos, hemos hablado de normativa internacional, nacional. En este segundo curso vamos a tratar de entrar a lo que son las raíces estructurales de lo que es la subordinación femenina. Y en esta parte hay tres temas que son clave, importantes, para poder entender con un poco más de la causalidad de todos estos problemas de discriminación hacia las mujeres que hemos visto en la primera parte. Vamos a hablar del Estado patriarcal y la subordinación femenina, vamos a hablar de género y vamos a hablar de masculinidad. Creo que esto, la articulación de estos tres temas nos van a permitir ver de una manera mucho más clara de dónde viene esto de la discriminación y la subordinación femenina. Entonces, el tema uno de esta segunda parte es el Estado patriarcal y la subordinación femenina. Bueno, un tema que hoy está de moda, ¿no? Patriarcado. ¿Qué vamos a entender por patriarcado? ¿No? Decimos que el patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa, social, basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, el marido sobre la esposa, el padre sobre la madre y los hijos e hijas, y de la línea y toda la línea de descendencia paterna sobre la materna en general. Entonces, este es un concepto amplio. Ahora, al ser un concepto amplio, es un sistema de opresiones basado en el modelo de la opresión de las mujeres por los hombres. Consiste en el dominio de la mujer por parte del hombre, que se une a muchas otras formas de dominación, ¿no? Como el colonialismo, las dictaduras, o podemos hablar de otras formas de dominación, dominación por edad, dominación por saberes, dominación por etnia, etcétera, etcétera. Ahora, hay un término que a veces se confunde y se dice, cuando hablamos de patriarcado, pensamos que es hablar lo mismo que cuando decimos machismo. Creo que vale la pena hacer la aclaración. La palabra machismo viene de macho, es decir, del ser de los genitales masculinos. Y nos referimos a comportamientos basados en estereotipos, ¿no?, que surgen de este aprendizaje de género al que estamos sometidos tanto hombres como mujeres. Por eso es que a veces decimos hay mujeres más machistas que los propios varones, ¿no? Sin embargo, por muy machista que sea una mujer, nunca sacará tanto provecho de tal actitud como el privilegio, el provecho que sacan los hombres. Entonces, el machismo es un fenómeno parcial que no da cuenta de todo el patriarcalismo que oprime a las mujeres. ¿Por qué? Porque está basado en estereotipos, en prejuicios, en esa formación que recibimos de género. Ahora, hay un término que se ha puesto también de moda, que es el tema de la despatriarcalización. Hay una frase que ya también ha sido muy conocida en el medio, que la acuñó María Galindo, que dice que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. ¿Por qué dice eso María Galindo? Dice eso porque efectivamente decimos que el patriarcado
es la matriz de la opresión más profunda de todas las sociedades y los sistemas políticos y económicos, ¿no? Es decir, es la estructura sobre la que se van construyendo todas las otras desigualdades y discriminación. El patriarcado, como ya vimos, es la forma, es la expresión, no es solo la expresión del poder masculino versus las mujeres, sino que es mucho más complejo. Por eso, precisamente, es indispensable que cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de una sociedad de cambio, necesariamente veamos esta raíz profunda que es la base de todas las discriminaciones. Por eso decimos, no se puede hablar de ningún cambio si no partimos de la base, como cuando hacemos una casa, no podemos hablar del techo sin hablar de las raíces del cimiento. El patriarcado es la primera estructura en la que se asientan todas las opresiones. Desde el momento de nacer, aún antes de nacer, se va ya estructurando, nos vamos estructurando en este dominio del hombre sobre la mujer. Ahora, hay tres normas que son básicas para entender el patriarcado, ¿no? El sistema patriarcal se basa en tres normas fundamentales que son las que aseguran la reproducción del sistema. La primera, es legítima la dominación de todos los hombres sobre todas las mujeres. Esta es una norma que, por todo lo que hemos hablado, se ha hecho casi legítima, como decimos, que los hombres dominen a todas las mujeres. Otra norma que también es válida y que se conoce es que además es un deber que los hombres dominen a otros hombres. Es por esto es que se dice que es válido y además es un deber que los hombres dominen a otros hombres. ¿Quiénes? Obviamente, hombres poderosos sobre hombres con menos poder. Y la otra norma es que son válidas las relaciones de dominación entre mujeres. O sea, en el patriarcado también debemos hablar que no todas las mujeres tenemos la misma situación. Hay también relaciones de dominio de algunas mujeres sobre otras mujeres. Por ejemplo, las madres sobre las hijas. Por ejemplo, las mujeres con cierto nivel de poder, como las patronas sobre las trabajadoras del hogar. Por ejemplo, a veces, cuando se entiende mal la función pública, funcionarias y funcionarias públicas sobre otras mujeres que van a demandar servicios. Entonces, estas tres normas son las que reproducen y garantizan, hacen que el sistema se siga reproduciendo y se mantenga por mucho tiempo. De esta manera, así tan sencilla, hemos tratado de entender lo que es el patriarcado, lo que es la base en la que se sustentan todas las opresiones y fundamentalmente la opresión que sufren las mujeres de parte de los hombres. Vamos a pasar a ver otro tema que está estrechamente relacionado con este tema, que es el tema de género, ¿no? Género, masculinidades y empoderamiento, tres términos y tres conceptos que nos van a permitir entender también las raíces de esta discriminación, opresión que viven las mujeres. Entonces, el objetivo de este tema es que los participantes, en este caso funcionarias y funcionarios, desarrollen conocimientos, capacidades conceptuales, analíticas y estratégicas para transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas en todos los ámbitos, tanto en el ámbito productivo, en el ámbito social, cultural, etc. Entonces, la primera cosa que vamos a entender cuando hablamos de género, asociamos género con mujer, ¿no? Pero una primera premisa de la que debemos partir es que no podemos hablar solo de la mujer, sino que deberíamos hablar del conjunto de mujeres. Por esto que ya decíamos antes, no todas las mujeres somos iguales, ¿no? Hay mujeres
por algunos privilegios, por algunas razones, tienen más poder que otras. Entonces, cuando hablamos de género, nos vamos a referir no solo a la relación hombre-mujer, sino también a esta diversidad de mujeres y de poderes que existen entre las propias mujeres. Cuando hablamos de género, la apuesta es por transformar las múltiples relaciones de poder y dominación que hay entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres. O sea, el concepto es mucho más complejo y más amplio que el solo hablar hombre-mujer. Y para entender esto, lo primero que tendríamos que comprender es una diferencia fundamental entre lo que es el sexo y lo que es el género, ¿no? Que es básico. Lo primero es que el sexo forma, cuando hablamos de sexo nos referimos a la forma y aspecto físico y funcionamiento del hombre y la mujer. Hablamos de la reproducción sexual, a la diferencia natural, a la diferencia corporal que existe por ser hombres y ser mujeres. Esta es una diferencia que no cambia. Nacemos hombres, nacemos mujeres, aunque ahora no podríamos decir eso. Estamos en una sociedad donde ya vamos encontrando que además hay otro tipo de complejidades en cuanto a las opciones sexuales. Y cuando hablamos de género, ¿no?, la principal diferencia es que estamos hablando de identidades femeninas y masculinas. Estamos hablando de roles, responsabilidades y relaciones. Y en términos más precisos, diríamos que estamos hablando de una construcción social, cultural, que se aprende. Lo otro es biológico, el sexo es biológico, es físico. Aquí hablamos de construcción cultural. Aprendemos a ser hombres y aprendemos a ser mujeres. Por lo tanto, hay una valoración de qué ser hombre, qué ser mujer, que lamentablemente ha devenido con el tiempo en una valoración no equitativa y que puede cambiar, ¿no? Es decir, para redondear estos dos conceptos, sexo asociamos al aspecto físico, al aspecto de la reproducción sexual, a las diferencias corporales, mientras que identidad alude, cuando hablamos de género, hablamos más bien de una construcción social que se aprende. Y si se aprende, se puede desaprender, ¿no? Por eso es que ahora estamos hablando de cambiar. Entonces, para decir un concepto más concreto respecto a lo que vamos a entender por género. Por género, entonces, vamos a referirnos a esta construcción histórica, política, sociocultural de la masculinidad y la feminidad a partir de diferencias biológicas, a la atribución simbólica de características, posibilidades de actuación, valoración diferentes a las mujeres y a los hombres, ¿no? A partir de este concepto, entonces vamos a tratar de entender de dónde viene esta diferencia, de cómo es que hemos aprendido a ser, en términos de género, hombres y mujeres. Lo primero que vamos a analizar es que hombres y mujeres partimos de una socialización genérica, ¿no? Partimos de un proceso de socialización donde nos enseñan roles y asumimos también identidades como fruto de esta socialización genérica. Ahora, ¿quién hace la socialización genérica? La hacen diferentes instituciones. Empieza con la familia, la escuela, la universidad, los medios de comunicación. Todas estas instituciones transmiten conceptos que van generando estas diferencias de ser hombre y de ser mujer. Entonces, hablamos seres sexuados. Cuando hablamos del sexo solamente, hablamos de machos y de hembras. Y cuando hablamos de género, hablamos de identidades femeninas, masculinas, y hablamos también de roles que la sociedad ha asignado a los hombres y roles que ha asignado a las mujeres. Entonces, vamos a profundizar un poco más en estos dos conceptos, roles e identidades.
Cuando hablamos de roles, nos referimos a los papeles que desempeñamos hombres y mujeres. Entonces decimos, hay roles que tradicionalmente la sociedad ha asignado a la mujer. Y estos roles tienen que ver con el ámbito reproductivo. Decimos que la mujer garantiza la reproducción de la especie, ¿verdad? Y también se asocian los roles femeninos al ámbito privado, ¿no? Generalmente sabemos que en el ámbito privado están las actividades no remuneradas, poco valoradas, pero que significan mucho trabajo. Entonces, asociamos roles femeninos con roles del ámbito privado, ¿no? Roles que tienen que ver con la casa, con el cuidado de los hijos, etc. Y cuando hablamos de varones, hablamos de roles masculinos, asociamos los roles masculinos con el ámbito productivo y con el ámbito público, ¿no? Entonces, de ahí viene la idea, mujercitas para la casa, hombrecitos para el mundo público, ¿no? Ahora, esto lo hemos aprendido, ¿no? Son en general el ámbito público, como sabemos, el hombre trabaja y también se desempeña políticamente. En general son actividades remuneradas, con un alto reconocimiento social, a diferencia del otro que veíamos anteriormente, ¿no? Con una valoración social también mayor, ¿no? Ahora, de ahí viene entonces parte de cómo aprendemos a ser diferentes unos y otros. El otro ámbito importante para entender cómo es que nos volvemos hombres y mujeres es el concepto de identidades, ¿no? Hablamos también ahí de una identidad femenina y de una identidad masculina. Cuando hablamos de identidad femenina, hablamos de que las mujeres como género aprendemos a negarnos, a desvalorizarnos en la relación con los otros y las otras, nuestro entorno, y se refleja, por ejemplo, en algo que es muy común, ¿no? La baja autoestima de las mujeres y el no ejercicio de la autonomía por parte de las mujeres. ¿De dónde viene eso? De todo lo que hemos aprendido. No es que sea así, no es que hemos nacido así. Ocurre que eso lo hemos aprendido y hemos asumido, hombres y mujeres, que las mujeres somos inferiores, que las mujeres no valemos igual que el varón y por lo tanto nos desvalorizamos. En cambio, la identidad masculina implica que los hombres como género aprenden a reafirmarse y valorizarse como individuos, ¿no? Por eso decimos, pero ¿de dónde nace eso de esta superioridad? ¿Por qué los hombres se creen, cuando, por ejemplo, hablamos de violencia, ¿no? Decimos, ¿por qué los hombres creen que tienen que educar? Dice, ¿no? ¿Por qué le has pegado a tu mujer? Porque se ha portado mal. He llegado tarde, no me ha servido mi comida. He llegado 4 de la mañana con mis amigos y resulta que no me ha servido la cena a las 4 de la mañana. Para educarla le he tenido que pegar, ¿no? Entonces, ¿de dónde le ha surgido eso al hombre? No ha nacido así. La sociedad lo ha hecho identificarse, asumir una identidad que él se cree superior a la mujer. Entonces, hemos hablado ya de dos conceptos. Hemos hablado de roles, hemos hablado de identidades y hemos hablado que el concepto de género está íntimamente relacionado con esta aprendizaje que hemos hecho en la sociedad de una identidad masculina. El hombre es el importante, es el ser para sí, es el ser que hace cosas, ¿verdad? Por lo tanto, en las relaciones de poder tiene una mayor valoración. Lamentablemente, las mujercitas se nos ve como seres para otros, nos tenemos que ocupar de los hijos, de los maridos, de la suegra, de la tía, de todos, ¿no? Ser para otros, a través de otros y ser seres en relación. No somos, por eso a veces ese término, la media naranja, es bien chistoso, ¿no? Sí, parecería que no podemos ser sin la otra mitad, ¿no? Cuando en realidad podemos ser naranjas distintas y todas buenas, hombres y mujeres. Bueno, entonces,
A partir de estos dos conceptos es que se estructuran las famosas relaciones de género, ¿no? Son las diversas maneras en que se establecen las relaciones sociales entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres, y hemos dicho que cuando hablamos de género también hablamos de la relación entre mujeres, ¿no? Y también hablamos de la relación entre hombres y otros hombres, ¿no? Entonces, las relaciones de género, como todas las relaciones en interacción entre personas, son relaciones de poder, ¿no? Las relaciones de poder pueden ser relaciones de dominación y subordinación. En el caso de género, son generalmente relaciones de poder de dominación y subordinación. Están articuladas a las relaciones, además de clase, de edad, de etnia, como ya veíamos, ¿no? Que en cada una de nosotras, mujeres y hombres, coexisten diversas identidades desde las cuales nos relacionamos y ejercemos el poder, y también somos sometidas o sometemos a otras mujeres o a otros hombres. Ahora, las identidades no son una marca para las que nacemos y morimos con estas identidades. Las identidades cambian, se pueden reconstruir día a día con la experiencia. Por eso es que se ha introducido, yo creo, el trabajo este de género, justamente porque tiene que ver con la diversidad, que no siempre es tan evidente o explícita como pensamos, ¿no? Pero el problema no está en la diversidad, el problema está en la construcción social y cultural que nos ha colocado como desiguales, con derechos diferentes a hombres y mujeres. Y esto es lo que ha dado lugar al concepto también que hoy ya lo conocemos con más precisión, el concepto de brecha de género. Decimos, ¿a qué aludimos cuando hablamos de este concepto? Aludimos a las desigualdades entre hombres y mujeres en relación primero a las oportunidades, al acceso y control de los recursos, no solamente acceso, sino también control y uso de los recursos que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo. Las brechas de género son construidas justamente sobre estas diferencias biológicas. Construimos históricamente actitudes y prácticas discriminatorias y excluyentes, tanto individuales como sociales e institucionales. Y por eso es que hay brechas de género en salud, hay brechas de género en educación, son más las mujeres analfabetas que los hombres analfabetos, ¿no es verdad? Entonces, ese es el concepto de brechas. Ahora, ¿por qué es importante modificar esto? ¿Y por qué ha nacido una categoría que es la categoría de género, ¿no? La categoría de género primero nos permite hacer un análisis de género, por eso decimos es una herramienta de aproximación a la realidad. No es lo mismo ver una realidad sin lentes de género que con lentes de género. Si me pongo los lentes de género, puedo identificar, explicar las diferencias y desigualdades que hay entre hombres y mujeres en un contexto específico, ¿no? No todas las sociedades son iguales. No es lo mismo las desigualdades de género en el oriente que en el occidente, en el área urbana, el área rural, en las ciudades que en el campo. Hay diferencias. Ahora, se articula en un sentido sistémico y concreto con otras dimensiones, como decíamos, ¿no? Se articula con la categoría de clase, de raza, de generación, de etnia, de nación, ¿verdad? Entonces, es mucho más complejo que solamente la discriminación genérica. En la discriminación genérica se articulan las otras discriminación. No es lo mismo ser mujer indígena vestida de pollera que una mujer profesional vestida. Es decir, en esta sociedad donde hay estas otras discriminaciones de clase, de etnia, se suman a la discriminación básica, que es esta diferencia de ser mujer y de ser hombre. Bueno, entonces, esperamos haber aportado a entender con un poco más de
profundidad y rigurosidad de dónde viene esto de lo que veíamos en las normas, en las políticas, la necesidad de trabajar por aminorar estas desigualdades entre hombres y mujeres, reducir las brechas, anular las brechas y hacernos más iguales. Y para esto nació el concepto de ciudadanía. Es otro concepto clave para entender cómo es que han surgido categorías que nos permiten entender, por ejemplo, de cómo surge el concepto de ciudadanía en Bolivia, ¿no? ¿En qué contexto surge y cuáles son sus finalidades? Bueno, si bien el concepto este de ciudadanía nace en el pensamiento occidental liberal a principios del siglo XX y fueron tradicionalmente, como ya veíamos cuando analizábamos los derechos, veíamos que se asociaban a los derechos civiles y políticos, ¿no? Que fueron los derechos de primera generación. Por otro lado, este concepto de ciudadanía permite a la gente involucrarse en lo que es la toma de decisiones en el ámbito público. Por eso es que, redondeando, podemos decir que ciudadanía es un concepto que habla de igualdad, no incluye la dimensión de las diferencias y esta es una de las tensiones mayores entre ciudadanía y diferencia genérica, ¿no? ¿Cómo es que siendo ciudadanas y ciudadanos con iguales, en teoría y formalmente con iguales derechos, cómo es que se ha generado la diferencia genérica también en la forma de ejercer nuestra ciudadanía? Todos queremos ser iguales a los otros, pero sin perder nuestras diferencias y nuestras identidades colectivas como mujeres. Cuando hablamos de derechos iguales, no quiere decir que queremos ser como los hombres. Sí, sabemos que biológicamente somos diferentes, ¿verdad? Por todo lo que vimos, pero queremos tener derechos iguales. Entonces, por eso decimos mantener nuestras diferencias, pero teniendo acceso a derechos iguales. Ahora, el concepto de ciudadanía, para aclararnos un poco más, tiene que ver con derechos, pero no solo con derechos, también con deberes, ¿no es verdad? O sea, porque decimos, ¿cuáles son nuestros derechos ciudadanos? Y a veces nos centramos solo en la parte primera, decir, estos son nuestros derechos, y nos olvidamos de algo que es clave para entender el concepto de ciudadanía, que también son los deberes, ¿no? Entonces, por derechos vamos a entender la capacidad jurídica de las personas para ejercer su derecho, ¿no? Y para dar un ejemplo, ¿no? Un instrumento básico para ejercer derechos es tener, por ejemplo, el certificado de nacimiento, la libreta, y este es un elemento que a veces ahí empieza el problema de las mujeres para ejercer derechos. No tienen un carnet de identidad, ¿cómo van a poder acceder a un trabajo? ¿Cómo van a reclamar pensiones para sus hijos? ¿Cómo van a denunciar un hecho de violencia, etcétera? Y las obligaciones o los deberes vamos a entender como las obligaciones de las y los ciudadanos con la sociedad y con el Estado. Por ejemplo, es un deber pagar impuestos, es un deber elegir autoridades vía el voto. También es puede ser un derecho, pero también es un deber que nos permite ser elegidos y respetar los resultados de una elección, por ejemplo, ¿no? La propiedad privada, la convivencia pacífica, etcétera. Todos estos son deberes. Entonces, sumando estos dos conceptos, deberes y derechos, vamos a definir ciudadanía como la capacidad de ejercer derechos y deberes en la sociedad a la que pertenecemos y donde las relacionamos con el resto de las personas y con el Estado, ¿no? No, siempre está en relación a otros y en relación al Estado. Ahora, hay unas fechas relevantes en Bolivia que marcan los hitos, cómo hemos ido conquistando estos derechos ciudadanos, ¿no? 52 es una fecha clave, ¿por qué? Porque se conquista el voto universal, ¿no? Mujeres indígenas podemos elegir y ser elegidos.
antes de esa fecha, lamentablemente, ni los campesinos ni las mujeres podíamos votar y menos pretender ser elegidas autoridad. Otra fecha importante para las mujeres, aquí nos estamos centrando en fechas importantes para los derechos de ciudadanos de las mujeres. El año 97, cuando se crea la ley de cuotas, ¿no? Decimos, ¿para qué ley de cuotas? Cuando se dice, al menos un 30% de las mujeres deben estar en las listas para los cargos que son elegidos por votación, ¿no? Bueno, creo que en los últimos años, una fecha clave para las mujeres ha sido el 2009, cuando se aprueba la Constitución Política del Estado última, donde se consolidan, como ya hemos visto anteriormente, un conjunto de derechos para las mujeres, ¿no? Derechos políticos, derechos sociales, derecho a la tierra, derecho a la educación, etcétera, etcétera. El año 2010 también ha sido una fecha importante para las mujeres cuando se aprueba la nueva ley del régimen electoral, donde se establece dos conceptos que han sido importantes, que son en este momento importantes, la paridad y la alternancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las listas para elecciones en cargos de dirección se obliga a los partidos a establecer paridad, o sea, igual número de candidatos por igual número de candidatas y la alternancia. Si el primero es hombre, la segunda es mujer, en el caso de concejales, por ejemplo, ¿no? O en el caso de la Asamblea Plurinacional, donde si el titular es varón, la suplente es mujer, o al revés, la mujer es titular, el hombre es suplente. Bueno, todavía tiene muchas cosas que no nos convencen a las mujeres y que tenemos que cambiar, pero por el momento estos dos conceptos, paridad y alternancia, nos están permitiendo en la ley de régimen electoral mejorar nuestros niveles de participación política. El año 95... se ha aprobado la ley de violencia intrafamiliar y doméstica. Para las mujeres clave, ha conjuncionado esfuerzos de mujeres de todos los niveles, porque resulta que la violencia en esta sociedad y por todo lo que hemos hablado es un problema estructural que está afectando a mujeres del campo, de la ciudad, profesionales, no profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las fechas que señalamos como las más importantes para entender cómo es que estamos avanzando poco a poco en esta construcción de la igualdad de género en la sociedad. Hay también otra parte en este tema que es importante referir. A veces se ha estigmatizado el tema feminismo, ¿no? Y se ha dicho que, bueno, el feminismo es lo contrario del machismo, cuando en realidad no estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando de feminismo, estamos hablando de un movimiento social que tiene, es una construcción colectiva de mujeres que luchan, que se juntan, que se ha vuelto un movimiento mundial, no solo en Bolivia, ¿no? Que luchan por la defensa de sus derechos, por este acceso a la igualdad. Bueno, en Bolivia también Se cuenta y es importante que conozcamos y reconozcamos los distintos grupos que existen en Bolivia y que están haciendo un intento por articularse. Se habla de un feminismo, de distintas formas de feminismo en Bolivia. Un feminismo se dice que es el feminismo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son todas aquellas personas, organizaciones que ocupan espacios cargos técnicos en género dotados de cierto estatus, etcétera, ¿no? La Secretaría de Género, la Dirección de Igualdad de Oportunidades, ¿no? Entonces, este es un y también dentro del ámbito de la sociedad civil en las ONGs, ¿no? Este es un feminismo institucional porque actúa desde un medio institucional, ¿no? Luchando por la defensa de los derechos de las mujeres. Hay otro segmento grande que también forma parte de estos movimientos feministas en Bolivia, que es el que está vinculado a las ONGs, ¿no?
a veces despectivamente se las ha llamado la tecnocracia género o feminismo institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente a partir de estas ONGs se han creado colectivos de mujeres que también están luchando por la defensa de los derechos de las mujeres, donde a veces el movimiento se ha vuelto como una especialidad para hacer recursos. Por eso es que algunas otras corrientes critican a este segmento de feministas que están instaladas, no vinculadas a ONGs. Hay también el feminismo académico. También se construyen visiones académicas de género. En las universidades se está enseñando la categoría de género, ¿no? Y está vinculado a la investigación científica para entender, ¿no?, esto de las brechas, las desigualdades. Cada una aporta lo que desde su espacio algo a esta construcción más igualitaria de hombres y mujeres. Y también se habla en los últimos años, es un segmento fuerte, el feminismo autónomo, ¿no?, que son estas mujeres que tienen una posición más radical, que están en contra del feminismo institucional, en contra de las ONGs, y que han hecho de un espacio importante de trabajo para difundir los derechos, los medios de comunicación, las calles, ¿no? Tal vez aquí podemos asociar más a mujeres creando desde la radio que tienen para difundir los derechos de las mujeres, y que tienen una militancia más voluntaria de trabajo en las universidades, etc. Entonces, este es, digamos, para que nos ubiquemos cuando hablamos de feminismo, que no estamos hablando de un solo grupo, sino estamos hablando de varios colectivos de mujeres. Ahora, otro aspecto importante que me parece que deberíamos entender es quiénes conforman el movimiento de mujeres, porque en este momento el movimiento de mujeres campesinas, indígenas, originarias de Bolivia, ¿no?, especialmente aquí asociamos a la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Campesinas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, al CEMIP, a todas las organizaciones de los pueblos bajos, ¿no?, que hoy están movilizadas. Entonces, ahí hay también un otro segmento de mujeres que están luchando por la defensa de los derechos, sobre todo de la mujer campesina, por la autonomía para adoptar decisiones y participación en el proceso de cambio que hay en Bolivia. Muchas de ellas en este momento forman parte de las estructuras del Estado, ¿no? Son un referente orgánico muy importante para los pueblos indígenas, para las etnias, y forman parte activa de lo que es la revolución democrática, y también participan en el poder ejecutivo y legislativo. Entonces, cuando queremos hablar de construcción de políticas, no nos podemos olvidar de este conjunto de mujeres que estamos trabajando desde la academia, desde los movimientos sociales, desde las ONGs, desde las calles, desde la radio, como Mujeres Creando. Y creemos que cada una aporta en distintos niveles y llega a distintos públicos, todas luchando por hacer una sociedad más igualitaria y romper con estas diferencias de hombres y mujeres. Entonces, hay otro concepto que hemos dicho que también es clave para entender esta complejidad que hay detrás de la subordinación, es el concepto de masculinidades, que me parece más correcto cederle la palabra a mi compañero Enrique Ayo, para que nos aclare a qué nos referimos cuando decimos masculinidades. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de procesos de descolonización y de despatriarcalización? Hablamos de procesos de subversión de las relaciones de dominación y explotación que organizan las sociedades en una serie de relaciones jerarquizadas y jerarquizantes, en función al carácter colonial y patriarcal. Partir de estos conceptos supone desmontar los sistemas de desigualdad que se producen en sociedades colonialmente estratificadas. El desafío político supone abordar todos los tipos de opresión
y la forma que se articulan entre sí. ¿Qué es el programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado? Es una nueva modalidad para capacitarse y formarse de manera accesible y gratuita sobre temas de gestión pública, utilizando medios masivos como la televisión y el Internet. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer las capacidades teóricas y prácticas de participación y control social de las y los ciudadanos en general, y de la sociedad civil organizada en temas de gestión pública. ¿A quiénes está dirigido? A toda la sociedad en su conjunto, estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. ¿Qué se tiene que hacer para obtener los cursos de teleeducación? Los interesados deberán aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega el material para que los interesados puedan estudiar el mismo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar material complementario sobre nuestros cursos. ¿Cómo programar el examen? Llamando al número 220-4103, se programa el día y la hora para el examen. Las evaluaciones se toman de lunes a viernes en horarios de oficina. Para el interior del país, ingrese a la página de la escuela, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Verifique las fechas y lugares de evaluación por departamento y mediante el correo electrónico confirme su participación en la evaluación enviándonos sus datos y los módulos en los cuales rendirá examen. ¿Qué se necesita para inscribirse y rendir un examen? Necesita una fotocopia de carnet de identidad y llenar la ficha de inscripción de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Programa de Teleeducación. ¿Qué nota debe obtener para la certificación? La nota mínima de aprobación es de 70 sobre 100. ¿El programa tiene algún costo? Recuerde que este programa es totalmente gratuito. Denuncie cualquier cobro irregular al teléfono 220-4103 o escríbanos al correo teleeducacion@egpp.gob.bo. Enrique Ayo es administrador de empresas, especialista en administración y gestión de políticas públicas. Es catedrático en universidades privadas y públicas del país, actualmente consultor del programa Semilla en temas de género y gestión pública. Queridos compañeros y compañeras, como me antecedió Teresa, yo les voy a mencionar, les voy a comentar un poco respecto al tema de lo que es las masculinidades. Tenemos que más o menos entender que lo masculino no es ninguna esencia. Es decir, que el hombre nace, pero el varón se hace. ¿Qué significa esto? Que tenemos diferentes características al nacer, ¿no? Y estas características son consecuencias muchas veces de lo que la sociedad en su conjunto lleva adelante la presión para que el hombre sea como es. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay ciertos supuestos. Por ejemplo, para ser y sentirse hombre, el varón muchas veces debe comprobarlo permanentemente frente a la sociedad, frente a sus iguales, frente a sus congéneres. Por ejemplo, con conductas asociadas al poder, conductas asociadas a la conquista, conductas posiblemente asociadas a la violencia. Entonces, existen hombres muchas veces que se hacen más hombres al ejercer este tipo de poder frente a los demás. Hay una paradoja que deberíamos entenderla y tratar de comprenderla lo mejor posible. Existe en los hombres una extraña combinación de poder, por ejemplo, y de privilegios, en contraposición a lo que es el dolor y la carencia de poder. ¿Qué significa esto? Que cuando un hombre no ejerce el poder, hay la tendencia o el estereotipo de calificarlo como un no hombre, si quieren, no como una persona que esté asociada a este vínculo de fuerza.
En todo esto, las personas, los seres humanos, debemos captar lo que es el alma masculina. Muchas veces se dice que el alma es proveernos de la información proveniente de sí mismos, o sea, de cada una de las personas. ¿Con qué? Con coherencia, con equilibrio, con la existencia psíquica, en lo que los hombres demuestran por medio de imágenes femeninas internas. El dolor del alma masculina, por ejemplo, se lo refleja en que está muy enraizado en la sociedad de que el hombre no puede sentir dolor, no puede sentir, no puede llorar, no debe emitir afecto. Eso no significa que el hombre no sea hombre. O sea, la masculinidad se refleja muchas veces, y debería hacerlo, en la asociación del comportamiento que debe tener el hombre con las mujeres. Por ejemplo, debería compartir la responsabilidad de los hijos, compartir la responsabilidad de la educación, compartir todo lo que está relacionado al vivir bien en familia. Hay algunas rupturas obligadas en el concepto de masculinidad. Por ejemplo, hay diversas formas posibles de ser hombre muchas veces, que estas están basadas en la superación de ciertas barreras que nos construye la sociedad, de los estereotipos, las normas, las mismas normas sociales, por ejemplo, que muchas veces perjudican a los hombres y mujeres en toda esta interacción que debe haber como pareja. ¿De qué debemos entender entonces como resumen a la masculinidad? Como un conjunto de atributos asociados a un rol relativamente tradicional de la categoría hombre, en este caso de la categoría superior. Algunos ejemplos de estos atributos son, por ejemplo, la fuerza, la valentía, la virilidad, el triunfo, el ejercicio de poder, la seguridad, ese desprendimiento de no sentir afecto. Entonces, de manera que a lo largo de la historia, o al menos en ciertos países occidentales, y todavía hoy en día, las personas consideradas hombres han sufrido mucha presión social para poder responder a este tipo de comportamientos. De esta misma manera, hay atributos que están relacionados a lo que es la feminidad, que deben ser evidentemente asociados a solamente las mujeres. Por tanto, nunca hasta hoy en día hay cierta permisividad de apertura por parte de los hombres, ¿ya?, para poder conformar una sociedad en su conjunto. En sí, los hombres, como les comentaba en algún momento, deberíamos tratar de apoyar a la pareja en varios sentidos. Por ejemplo, el apoyo en la salud prenatal, en la salud materna e infantil, la prevención de enfermedades de transmisión sexual. O sea, no por ser hombres no vamos a ser inmunes a poder transmitirnos de alguna enfermedad sexual. No solamente la mujer debería cuidarse, sino también los hombres. Debería llevar adelante una participación respecto a lo que es el ingreso de la, familiar. No solamente la mujer debería, en muchas ocasiones se ha dado los casos que los hombres explotan de cierta forma a la pareja para tratar de cubrir sus propias necesidades. El ingreso familiar debería ser con ingresos compartidos, con trabajos compartidos, con responsabilidades compartidas. Concepto de las masculinidades. Diversas formas posibles de ser hombre, basadas en la superación de las barreras, los estereotipos y las normas sociales, que perjudicaban a hombres, mujeres y la interacción entre ambos, siendo que en la actualidad se plantean para los hombres nuevas y diferentes formas de vivir la sexualidad, la efectividad, el trabajo y la manera de vivir los roles sociales. Identidad de género. Identidad de género, lo masculino no es ninguna esencia, el hombre nace y el varón se hace. Las características que solemos identificar como masculinas no son innatas, sino consecuencia de un proceso de socialización. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.
Para completar este segmento, el curso 2, vamos a hablar de un tema también importante, que es la relación género y desarrollo, ¿no? ¿Cómo es que se han ido estructurando el enfoque de género para actuar? Primero, hablemos de qué es el enfoque de género, ¿no? Algunos dicen perspectiva de género, visión de género, enfoque de género. Creo que no importa la diferencia que usemos. Lo que estamos aludiendo es que el enfoque de género actúa, primero, para garantizar la igualdad de oportunidades, tanto de resultados, tanto de oportunidades, trato y resultados a hombres y mujeres. A veces decimos, hay acceso a oportunidades, todos tenemos derecho a la educación. Sin embargo, vamos a ver que en los resultados, ¿no?, resulta que los índices en analfabetismo, por ejemplo, son mayores en mujeres que en hombres, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, el enfoque de género garantiza la igualdad de oportunidades, de trato y resultados a hombres y mujeres, asegura la participación equitativa de hombres y mujeres en la toma de decisiones y contribuye a lograr la equidad en el acceso y control de los recursos y beneficios generados por la acción, por el desarrollo, y para garantizar la equidad en el impacto. O sea, no solamente el acceso, sino en el impacto de la vida concreta de hombres y mujeres, ¿no? Ahora, cuando hablamos de enfoque de género, no es sinónimo de proyectos exclusivos para mujeres o de proyectos mixtos. Podemos estar hablando de un programa, un proyecto, solo de mujeres o solo de hombres, o mixto para hombres y mujeres. Sin embargo, no estamos haciendo enfoque de género. Enfoque de género implica mirar al conjunto social, implica establecer la posición de hombres y mujeres, implica también analizar la naturaleza de esa relación entre hombres y mujeres y esta relación inter e intragenéricos, ¿no? Todo eso supone el enfoque de género. Ahora, desde hace algunos años se ha empezado a hablar del enfoque de género en las políticas de desarrollo, ¿verdad? Aquí es importante que veamos qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años o en estas últimas décadas, ¿no? A veces hablamos de políticas ciegas al género. ¿Qué queremos decir con esto? Políticas centradas en categorías generales, cuando decimos la sociedad, la comunidad, ¿no? Niños, como que nos estuviésemos refiriendo a hombres y mujeres, ¿no?, sin ver esas diferencias internas. Entonces, esta supuesta neutralidad, porque a veces decimos, ¿pero para qué vamos a nombrar a las mujeres?, ¿no? Genéricamente somos ciudadanos y ahí están incluidas las mujeres. Esta supuesta neutralidad, entonces, ha servido, ha sesgado el paradigma de lo masculino como el paradigma de la humanidad, ¿no? Cuando decimos las personas o los hombres y consideramos que ahí están incluidas las mujeres, en realidad lo que hemos hecho es legitimar un paradigma que sitúa al hombre como representante de hombres y mujeres, ¿no? Y lo que ha permitido es que con estas políticas ciegas al género se reproduzca el orden establecido, que es este orden de desigualdades al que vamos aludiendo. Por eso es que ha nacido y ha surgido la necesidad de hablar de enfoques, de políticas con enfoque de género, ¿no? Políticas específicas de género, decimos. Cuando hablamos de políticas específicas de género, hacemos referencia a que el sexo del grupo meta es determinante. Entonces, no podemos decir niñas o niños y pensar que ahí están incluidas niñas y niños, sino hacemos referencia a la necesidad de referirnos, niñas y niños, ciudadanas y ciudadanos. Por suerte, la Constitución Política del Estado ha constitucionalizado la necesidad de hacer esta especificación a hombres y mujeres. Ustedes verán que el presidente ya no habla solamente de hermanas o hermanos, hermanas, hermanos, se refiere
desde el presidente hasta más abajo, atienden necesidades de género, ¿no? Las políticas específicas de género se focalizan entonces en atender necesidades de hombres y mujeres. Por lo tanto, asignan recursos y actividades específicas en las políticas para garantizar esta atención diferenciada a hombres y mujeres. Por lo tanto, modifican el patrón de distribución de recursos y de responsabilidades, ¿no? Si las políticas específicas de género son políticas que van a asignar presupuestos, por ejemplo, para hombres y para mujeres. Cuando hablamos del enfoque de políticas, hablamos también de políticas transformativas y redistributivas de género, ¿no? Es un concepto que, o sea, no solo políticas neutras, políticas específicas, pero también políticas transformativas redistributivas de género, lo hemos llamado. Se basan en información sobre la situación de hombres y mujeres y el análisis de las relaciones de género en un contexto específico. O sea, para hablar de políticas redistributivas es clave tener información desagregada, pero no solamente decir tanto por ciento de hombres son profesionales, sino además analizar las relaciones de género, ¿no? Se orientan hacia la distribución de recursos, responsabilidades y poder. Y también estas políticas buscan transformar el orden de género establecido. Hay otro concepto que también es muy importante para poder hablar de políticas de género. Y son un término que algunas veces lo escuchamos como medidas de acción afirmativa, medidas afirmativas en favor de las mujeres. ¿Qué queremos decir con esto? Que ante condiciones desiguales son necesarias soluciones desiguales, ¿verdad? Si estamos hablando que hay brechas de género, no podemos plantear políticas neutras como si estuviésemos partiendo de una situación homogénea de hombres y mujeres. Por lo tanto, definimos lo que son las medidas de acción afirmativa como medidas que pueden ser políticas, programas, proyectos, etcétera, transitorias, ¿no?, destinadas a eliminar las brechas de desigualdad y crear condiciones para efectivizar la igualdad de oportunidades. Son transitorias. Probablemente si tuviéramos ya una sociedad donde no hay brechas de género, ya no serán necesarias las políticas de acción afirmativa, ¿verdad? Como este de las cuotas, como este de la paridad y la alternancia. Probablemente en unos años más ya no sean necesarias. Por eso son temporales. Otro aspecto que nos vamos a referir en este segmento son los enfoques de políticas y desarrollo, ¿no? A lo largo de la historia, desde que se ha empezado a hablar de género, de desigualdad, etcétera, se han generado varios enfoques de género y desarrollo, ¿no? Ahora, no quiere decir, yo voy a decir en qué periodo se han dado, qué énfasis tienen, etcétera, etcétera, pero cuando digo eso, el año, no quiere decir que, digamos, por ejemplo, que ya no existen políticas de bienestar. Aún ahora, a veces se combinan muchas de estos enfoques, ¿no?, de políticas, y aún existen. Por eso es que hemos considerado importante hacer un repaso rápido de todos estos enfoques que se han dado más o menos desde el año 50 hasta la fecha. El primer enfoque que se ha conocido cuando empezamos a hablar de género y desarrollo es el enfoque de bienestar, que más o menos se da entre las décadas del 50 y 60, y que básicamente parte de una concepción de mujeres como grupos vulnerables, mujeres beneficiarias, pasivas, beneficiarias del desarrollo, intermediadoras para el bienestar. Por ejemplo, las políticas materno-infantil, ¿no? Las mujeres intermediarias para el bienestar de los niños, ¿no? El énfasis en este enfoque está en el rol de madre, ¿no?, en aspectos sociodemográficos de la pobreza también, ¿no? Generalmente, bajo este enfoque se han definido políticas y programas como la donación de alimentos, entrega de servicios, planificación familiar,
¿no? El énfasis está entonces en este rol reproductivo de la mujer. Hay otro enfoque que también se ha dado en las políticas de género y desarrollo, que se conoce con el nombre de enfoque antipobreza, que más o menos surge en la década del 70, y es una concepción como ver a las mujeres como víctimas del subdesarrollo y a su vez agentes para aliviar la pobreza, ¿no? Entonces, en este enfoque el énfasis está también en el rol productivo y bajo este enfoque se han desarrollado programas para atender necesidades prácticas de las mujeres y como por ejemplo también la generación de ingresos, ¿no? El tipo de programa generalmente es capacitación en habilidades técnicas, proyectos productivos en pequeña escala, acceso a la vivienda, comida, vestido, etcétera. Este es otro enfoque que ha tenido amplia difusión y ha sido aplicado en nuestro país. El enfoque de eficiencia es otro enfoque que más o menos se da entre la década del 80 y 90, cuyo énfasis, concepción, está en que las mujeres como recurso subutilizado para el desarrollo. Por lo tanto, hay que pensar en qué hacer con las mujeres y cómo pueden trabajar como voluntarias utilizando su disponibilidad de tiempo libre, ¿no? El énfasis es la contribución económica y cargan con los costos de las políticas de ajuste. No nos olvidemos que en este periodo se dan las políticas de ajuste estructural y muchas de las responsabilidades se da a las mujeres, por ejemplo, desayuno escolar, que ya no es como ahora, ¿no? Que es una responsabilidad del municipio, sino se decía que vengan las madres de familia y preparen para el desayuno escolar, trabajo gratuito que aumenta sus horas de trabajo, etcétera, ¿no? Y a veces en estos programas se incluía algo de capacitación técnica. Y cuando se hablaba de capacitación técnica, generalmente se pensaba en que aprendan a tejer y coser mejor lo que saben hacer para su uso doméstico y no tanto para la independencia económica de las mujeres. El otro enfoque importante que se ha desarrollado es el enfoque de equidad, ¿no? Más o menos entre el 75 al 85, cuando ya se empieza a hablar de Beijing, de las primeras cumbres de mujeres. La concepción es que las mujeres son un grupo excluido, no reconocido en los procesos de desarrollo, y se plantea que las mujeres deben ser participantes activas del desarrollo, ¿no? No solamente como beneficiarias del desarrollo, sino también como sujetas del desarrollo. El énfasis, entonces, ahí es donde ya sale con fuerza este concepto de subordinación, de explotación, de opresión de las mujeres, y se empieza a hablar de la autonomía económica, de la autonomía política, de intereses estratégicos de las mujeres, no solamente de necesidades prácticas, sino de intereses estratégicos. Y se asocia los intereses estratégicos con programas, con proyectos que tienen que ver con modificación de leyes o reformas constitucionales para incrementar la participación política de las mujeres, atacar los obstáculos normativos, administrativos, etcétera, que niegan o restringen los derechos y oportunidades de las mujeres a la participación política. Bueno, es otro enfoque. Y finalmente hablamos en estos últimos años, más o menos desde el 80, 90 hasta ahora, del concepto de empoderamiento. Y ahí se empieza a hablar de concepto de empoderamiento social, político, etcétera. ¿Cuál es la diferencia con los otros enfoques? En este concepto de empoderamiento, el eje de todo el planteamiento es que las mujeres son sujetas políticas y que, por lo tanto, necesitan empoderarse para poder participar y tomar decisiones y controlar las políticas públicas, ¿no? Entonces, los proyectos que se impulsan bajo este enfoque son proyectos de la movilización, se habla de la presión organizativa, de la autoconciencia y del cambio de toda la base normativa para poder garantizar
esta igualdad y este empoderamiento de las mujeres. Resumiendo, ahí tenemos los enfoques que hemos hablado. Hemos hablado del enfoque de bienestar, del enfoque anti pobreza, del enfoque de eficiencia, de equidad y de empoderamiento. Cada una de estas ha generado o se ha focalizado en ciertas preocupaciones de la opresión de la mujer y ha generado políticas, programas, proyectos específicos bajo la concepción que predomina. Ahora, como decía al comienzo, reitero, no quiere decir que necesariamente se han dado en este orden secuencial que hemos mencionado, sino que hasta hoy encontramos todavía algunas políticas que combinan algunos de estos enfoques, ¿no? Tienen algo de empoderamiento, pero todavía le meten algo de bienestar, ¿no? Por ejemplo, todos los programas que se han hecho para binomio madre-niño, etcétera, que son clásicos del enfoque de bienestar, todavía lo encontramos en algunas políticas últimas que se han implementado en el país. Bueno, esperamos que con este panorama, compañeros funcionarias y funcionarios públicos puedan tener mejores herramientas para trabajar políticas públicas, municipales, departamentales, nacionales, con un enfoque de género. Enfoque de género. Garantizar igualdad de oportunidades, trato y resultados a hombres y mujeres. Asegurar la participación equitativa de hombres y mujeres en la toma de decisiones. Lograr equidad en el acceso y control de los recursos y beneficios generados por la acción. Garantizar equidad en el impacto. Políticas ciegas al género. Centradas en categorías generales y abstractas. Supuesta neutralidad. Sesgadas por el paradigma del humano masculino. Reproducen el orden establecido. Medidas de acción afirmativa. Ante condiciones desiguales, son necesarias soluciones desiguales. Son medidas, políticas, programas, proyectos transitorios destinados a eliminar las brechas de desigualdad y crear condiciones para efectivizar la igualdad de oportunidades. Dentro de los enfoques de políticas y desarrollo está el primero referido al bienestar, que hace énfasis en el rol de madre, aspectos sociodemográficos de la pobreza. Otro enfoque es la antipobreza, que tiene como concepción a las mujeres pobres, víctimas del subdesarrollo y a su vez agentes para aliviar la pobreza, haciendo énfasis en el rol productivo, generación de ingresos y necesidades prácticas. Enfoque eficiencia, que hace énfasis en la contribución económica, cargan con los costos de las políticas de ajuste. Equidad, que hace énfasis en la subordinación, explotación y opresión de las mujeres. Y el último enfoque, que se refiere a la subordinación de género, articulada a otras opresiones. ¿Quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado? Visita egpp.gob.bo o teleeduca.egpp.gob.bo. También puedes escribirnos.